por comprar esto, pero no pasa nada. Pero bueno, ¿no? Unas por otras. Pero sí, tengo muchas ganas de este juego. Se llama Storyteller. Es como de enigmas, de... Está divertido. Hay sponsor, obvio. Ay, Dios, pero tengo nervios. Necesito ahorrar. Okay. Vean esta preciosura, a ver. A ver, full screen, no. Déjenme lo pongo acá. Lumen, si estás en el stream de Tori, ¿crees que me puedan ayudar a... A que... ¡Ay, no! ¡Lo cerré! No me digan eso. Soy tronca, pero no sabía qué tanto. A ver. A ver. A ver, ahí está. Mira, les voy a enseñar el juego. Está muy cool. Bien, es este juego, ¿ok? Es este que se llama Storyteller. ¿Qué viaje de Japón? ¿A qué hablas, Chayito? Chayenator. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? También. Luego me lo pasas. No sé cómo hacer para picarle. Ah, ya. Hay una corona, solo puedes llevar a los mejores Storytellers del reino. Las páginas de este título funcionan. Las páginas de este funcionan. Ok. Amor, ok, va. Ok. Ay, qué emoción, sí estoy emocionada. A ver. Vamos a picarla así porque... Ay, no se escucha el juego. Vista. ¿Te armaste y comentaste un viaje a Japón en diciembre? Sí, pues estoy tratando de checarlo, porque realmente para que yo me vaya necesito ayudar a vender cierto número de pues tours, por así decirlo, para que yo me vaya en el tour también. Entonces, como no puedo, creo que no he logrado vender ninguno, pues no sé si me voy a poder ir. Hola, Joker, ¿cómo estás? ¿Y se escucha el juego, chicos? A ver. Adam comienza solo, encuentra al amor y muere feliz. Muele. Y muere feliz. A ver, Adam comienza solo. Adam encuentra el amor. Ok. Y Adam muere solo. Muere feliz. Ok. Desconsuelo. Eva muere desconsolada. Ok, entonces primero llega. Primero llega Eva. Y ahora sí, Eva muere desconsolada. ¡Ajá! ¡Soy un crack, eh! ¡Jijiji! Dime sea esto de las historiations. A ver. Ver fantasmas de un amante. Ok, entonces primero amor, Eva y Adán. Muere Adán. Super sad. Y ahora es Eva. Encuentra a Adán. ¡Ajá! Bueno, si ar se arma, yo jalo. ¿En serio? Eso me ayudaría a echar en el editor. Yo también con esas alarmas de que ya está en vivo. Ay, perdona, está. Estás probando un nuevo juego que chance a ti también te gusta. Sí, Lumeno Warriors, yo lo entiendo.
Okay, siguiente. Capítulo 2. Recuperación. Se supera un desconsuelo. Ok, primero. Y Edgar. ¡Muah! Luego Edgar muere, se desconsuela. Pero luego se vuelve a casar. Ajá, ya ven. Ah, ¿qué tal, eh? Vamos bien. ¿Qué dicen? Sin ninguna muerte. ¡Ah! ¿Sin ninguna muerte? Ah, ya sé. Ok, a ver. Desconsuelo. Luego en la boda llega. Ah, miren, y ahora este se casa con esta. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Un crack, soy un crack. Vamos bien. A ver qué dicen, va bien, ¿no? Se supera un desconsuelo nuevamente. A ver. Isabel. No, ahí se casan. Pero luego. Isabel se muere. Y ya que se muere, ella revive. Para volver a casarse con Lenora. Jejeje. ¿Qué tal, eh? Si puedo ser una storyteller. A ver, todos rechazan a Edgar. Ah, oh, qué sad. A ver, este es Edgar. Y Lenora. No, tienen que rechazarlo. Entonces. No, ¿cómo que los rechacen? A ver. Ah, ya sé, Edgar. Ah, ya sé. Y ahora llega Edgar siendo un fantasma. Y lo rechazan. Llega Edgar. Y lo rechazan. Llega Edgar y lo rechaza. Pues sí, ¿no? Ah. Okay, esta está más difícil. Okay, todos rechazan a Edgar. ¿No sería al revés? A ver. ¿Cómo voy a hacer que todos rechacen a Edgar? Todos rechazan a Edgar. No sé cómo hacer para que me rechacen. A ver. Vamos a quitar esto. Nadie quiere a Edgar. ¿Por qué nadie quiere a Edgar? Pregunta. ¿Porque está muerto? Llega la boda. Es un fantasma. Entonces llega. Ay, Dios. Denme tres que tengo que tomar el zinc. Ay, esperen, que quiero un zinc, entonces denme tres. Me van a dar mi zinc, entonces tengo que darle fotito. ¡Ay, no sé cómo tomarle foto! Ah, ahí está. Lo logré. Déjame ver dónde lo mando. A ver.
Déjenme pasar el missing. Porque si no, no sé dónde guardarlo. Lo voy a poner en el Discord. A ver. A ver. Listo. A no perderlo. A ver, listo, listo. Ya estamos acá, ya estamos acá. Ahora sí, ya. Listo. Hola, Sadik. Bienvenido, Irasha, Irasha. Qué gusto hacerte por acá. Denme tres. Ahí está. Ok, no sé cómo hacer para que todos rechacen a Edgar. ¿Por qué rechazarían a Edgar? Esto está... Ah, ya sé, ya sé. Estos se casan, ¿no? A ver. Estos se casan. Entonces ahora cuando ella se quiera... Ah, no, no, esperen. La boda. Ella se va a casar con Edgar. No, va a ser... No, 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 no quiero casarme contigo. Y luego él lo va a desgastar hasta que sí. Y dice, no, 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 yo no me quiero casar contigo. Y luego... No, tú tienes que rechazar a Edgar. A ver, con... Entonces ahora Edgar con... ¡No! ¿Cómo le hago para que rechacen a Edgar? A ver... No sé cómo hacer para que rechacen todos a Edgar. O sea... No, pero no, o sea, porque si lo mato... No más, se asustan, pero no lo rechazan. A ver, no tiene que ser más bodas. Necesitamos más bodas. ¿Cómo rechazamos a Edgar? Ahora. Ok. Rechazan a Edgar todos. Pero ella, ¿por qué rechazaría a Edgar? ¿Quién rechaza a Edgar si no tiene con quién? No, a ver. No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. No entiendo cómo hacer para que todos rechacen a Edgar. A ver. A ver. A ver, lo vamos a casar primero a Edgar con Lenora. Y luego lo vamos a matar. No, pero entonces no lo rechazan. No están rechazando, los están asustando. Necesitamos más bodas. No, a ver, no. No entiendo, a ver. Necesitamos que Lenora, no, que Isobel, rechace a Edgar. ¿Por qué? ¡No! ¡No se enamoren! ¡No se enamoren! A ver. No, no sé cómo hacer que todos rechacen a Edgar. A ver. ¡Qué mensa! Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a hacer que muera esta chica. Entonces él va a estar todo triste, desconsolado. Y se va a casar ahora con la otra chica. Porque va a estar enamorado. Y ahora sí, cuando ve a Edgar, va a decir: ¡Nel, nel, nel, nel! Yo no te quiero, te quiero, quiero a los demás. Pero a Edgar no. ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bien, bien, bien. Vamos bien. Las historias pueden usar menos marcos, ok. Viudos encontrar consuelo. Eso está sencillo, ¿no? Ella muere, los hay, pobrecitos. Ah, primero te tienes que casar con ella. Ay, 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 condenado, muy piqui, ¿no? Pobrecito. Y luego ellos se casan. Y él es el que... Ay, no, él es el que fallece. Pero luego ellos se casan. El amor es una
nada más el amor es una magia. Ok, me gusta, me gusta. ¡Wow! Va. Tercer capítulo. Hola, el truchón, ¿cómo estás? Hola, Joey. Revelación. Edgar se sorprende a sí mismo. Ok, entonces primero espejo, ¿no? Oh, esto soy yo. Luego Edgar muere. Amnesia. Esto sería acá, más bien. Oh, sí, sí, muere. Le da amnesia y luego se ve y dice, ¿what? ¿Yo estoy morido? Muerto, perdón. Se dio un viaje el Edgar, efectivamente. Rechazó de la propia pareja. Ok. Entonces, amor, amor. Luego ella muere. Triste. Pero luego... Edgar se casa con Isobel. Pero revive Lenora. Y cuando llega Edgar otra vez con Isobel, Lenora lo rechaza porque está viva. Ok, ok. Fue bien, fue bien. Está buenísimo este juego, ¿no más? Muy fan. Dos corazones rotos se recuperan. Ok. Roto, corazón roto. Boom, boom, boom. Edgar muere. Ahora Edgar revive. Y boom, boom, boom. Otra vez amor. Ah, ya sé. Ahora la que muere es ella. Y él está con corazón roto. ¡Pero revive! Y luego se casa nuevamente. ¿Qué tal, eh? ¿Se escucha solo el juego o se escucha otra cosa? No solo el juego. Esto me está gustando mucho. Ok, ok, ok. Ah, desconsuelo para todos. Ok. Venga, boda, boda. ¿Cuál decía el más allá? ¡Ay! ¿En serio decía el más allá? A ver. ¡Ah! ¡En el más allá! Ok, ya vea, no. ¡Revive! Pero muero. ¡Muere! ¡Ah, en el más allá! ¡En el más allá! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, gracias. Desconsuelo para todos. Vamos a ver cómo desconsolamos a todos. ¡Oh, pobrecito! Pero, ¡oh, la, la! Luego se casa con esta guapura. Siglo XXI, gente, siglo XXI. Y luego, ¡oh, la, la! Ella muere. Desconsuelo porque ahora ya está sola. No. A ver, no. Ok, ok. Desconsuelo para todos. Es decir que, oh, amor, se casen. Oh, no, se muere. Pero ahora ya se casa. Oh, pero se muere otra vez. No sé por qué estoy hablando así. Entonces ahora... A ver... Entonces ahora ella se muere. No entiendo. Descansa yo que... ¿Hola, Ronaldo? A ver, no, reviven, revive, revive. Pero cuando revive... Te das cuenta que está muerta. Ay, no entiendo. A ver, otra vez. Desconsuelo para todos. O sea, todos van a estar tristes en algún momento. Ah, la que no está triste es ella, ¿no? Ahora sí, todos están tristes. Re tristes. No, no se pueden poner los tres en una viñeta. Me está gustando mucho este juego. Joya, joya de jueguito, ¿eh? No quiero que acabe. Veneno, veneno, ulala, veamos. Boda. Pero... El
Edgar prepara un veneno y se lo da. Y por el veneno que le preparó. Veneno, ah, no. ¿Y ese quién es? Dice. ¡Ay, qué triste! Eso es como Romeo y Julieta. Solo que en Romeo y Julieta no muere y luego revive. Entonces es un poema porque uno ya está muerto y el otro no. Ok, ok. Veneno doble. Ok, esto sí es como Romeo y Julieta. A ver, primero se enamoran Edgar y Leonora. Pero ya que se enamoran... Oh no, veneno, veneno. Muere Leonora. Pero él dice, oh, la vida sin ti no vale la pena, así que bebe veneno, veneno, y muere. Y muere. Pero revive Leonora. Y se da cuenta que su amado ha muerto, así que se toma veneno. Revive. A ver, revive. Revive y ve que está ahora su amado muerto. Se decide tomar ese veneno y ambos mueren. Mueren, mueren, tristemente mueren. Va. Ok, me gusta contar las historias con este tono. Está chistoso, pero no sé si a ustedes les gusta. Todo bien, Ronaldo. Aquí andamos echándole ganitas a emocionar con este nuevo juego que acabo de comprar. Vamos a cantar, vamos a hacer con diferentes. Alguien debe venir a dos. ¡Ah! ¡Oh, vaya! No, Leo, no, Leo. ¡Oh, vaya! Pero vamos a hablar con este tono ahora. ¡Cielos! ¿Pero cómo vamos a hacer para que beban el veneno dos veces? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Ya entendí lo que estás entendiendo. El que revive es realmente él. Ahí está. Ahora sí. ¡Revive! A ver. Llega, muere, decide veneno, revive, dice no, otra vez está muerta, veneno, ¿no? Ok, oh vaya, pero la siguiente historia va a ir con este tono, para darle un cierto sentimiento como de Barbie, cielos. Oh vaya, pero para hablar como Barbie tengo que hablar más agudo. Isobel se vuelve a casar. Va, Isobel se casa, se enamora, pero se pelean con eso, brother. Oh vaya, se pelean, qué triste situación. Entonces Isabel se toma el veneno y envenenará. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Lo he envenenado y lo ha matado. Sin embargo, Isabel sigue adelante. Y se casa nuevamente. Ok. Se las donan tu pozo de Borgoso. Así es, Adek. Ah, sí, era lo de las donaciones. Perdón, se me. No, de la del extensible. ¿Le quita mierda abajo? Ah, sí, es del extensible, creo. Listo, ya. Ay, qué cool. Vas a otro tono, ¿va? Oh, pero Isabel va a cometer un crimen. Ya lo santo. Isabel de casa. Pero decide envenenar a su esposo porque está harta, harta de él, por lo que él se toma el veneno. ¿No? Ah, caray. Entonces Isabel, ah, ya sé, se casa Isabel, el muchacho, pero luego resulta que el muchacho se vuelve a casar. Ah, no. Ay, no. Toma, pero veneno. Veneno. Ah, ya sé, ya sé. Vamos a ver. Isabel comete un crimen. Y luego el vino. Isabel se bebe. No, a ver, no. Isabel, no entiendo. A ver. A ver, Isabel comete un crimen, ¿ok?
Vamos a pensar qué crimen quiere cometer. Supongo que el envenenamiento. Pero no sé cómo hacer para que sea un envenenamiento. Este juego porque está muy bueno. Ay, no. Ok, hechizo. Te rompe el hechizo. Ok. En un bosque llega la bruja y hace que sea un sapo. Pero luego llega el príncipe y se liza con ella. A ver, no. Primero sería. En el bosque se conocen, ¿no? Es, oh, qué bonito. En el bosque la malvada la convierte en una rana. Deciden besarse. ¡Oh, ya! La bruja la hace en una rana. La rana le dice al príncipe: mira, soy una bella doncella que necesita de tus besucones. Y luego se besan y ya rompe el hechizo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Nice, nice, nice! El príncipe salva a Diminuto. Ok, bosque. La asesina rana. A ver, la. Pero no sé si es el príncipe, ¿no? A ver, no. Tiene que ser. Blancanieves también. ¿O no? No, a ver. Ahora que el príncipe conozca a Diminuto. Y el Diminuto dice: bésame. Bésame. Bésame mucho. A ver, ¿qué vamos a hacer para que siquiera besara a Diminuto? Vamos a hacer que primero se besen ellos y luego digan, ay sí, bésense. Lo ponemos en el bosque y ahora que la bruja conviértete en la nieve. Blancanieves.
Blancanieves. ¡Ah! ¡Miren nada más! Ok, el príncipe besa a Diminuto pensando que es la princesa. ¡Ay! ¡Qué joya! ¡Qué joya! Dale motivos a los personajes, ¿no? No seas como escritor de Marvel que pasan las cosas así como así. Ay, qué grosero, pero sí. Va, la bruja se convierte en la favorita del espejo. Ok, la bruja dice: Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Dice Blancanieves. Ahora, la bruja, vamos a seguir la historia de Blancanieves, ¿no? Llega la bruja y la convierte en una rana. Ahora, si llega la bruja y le dice: Prefiere a la. También se convierte otra vez en bella. Y le dice: Ajá, algo así es lo que hizo, pero en vez de convertirla en rana, la mató. No, la quería matar. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué te voy a regalar? ¿Quieres un Zing o algo así? Te puedo regalar que el próximo stream se haga lo que tú quieras. Descansa, plátano. Buenas noches. De M3 voy a abrir la Natsu. Estoy súper fascinada con este juego. ¿Qué onda? Mini clips o alguien me ayuda. Bueno, no sé si están muy ocupados, pero estaría muy cool sacar mini clips de todos los como de todas las historias que están pasando ahorita para luego a subirlas como a TikTok, como mini sketches, mini clips, como de menos de un minuto. No, sorry. Hoy no. Está muy bueno este juego. Ok, el espejo elogia a todos. Ok. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? Ah, tú eres el más guapo. Ah, pero el jefe. Oh, ¿y la rana? No. Pero el acantilado. Está muy sospechoso que haya un acantilado. Significa que hay alguien va a caer por ahí. A ver. No, a ver, no, la rana no la puedo empujar. Ah, y se enoja. Entonces, ya que se enoja, ahora sí decide empujar a. La traición, hermano. Entonces ahora sí es el más bello de todos. Entonces ahora llega y dice: No, qué triste. Vamos a empujarlo a él ahora sí. ¿Por qué la rana no hace nada? ¿Será muy inocente la rana? ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! Ok. O sea, Almíbar es hermosa, él elogia. Pero Tirria se enoja porque haga la otra. Entonces la tira por el acantilado. Entonces ahora el espejo sí halaga a Tirria. Pero Almíbar regresa de la muerte, lo tira para dar de morir y le caputa a ambos. Y la rana se queda solita. Entonces le dice: Ah, sí, tú también eres bonita. ¡Ay! ¡Está muy cool! Plot twist. Jonsval, ¿cómo estás? Va, va, gracias, Lumen. No, no es extensible. Está buenísimo, no ma. ¡Qué joya! Hola, Fernando. Uy, tómate un té de lechuga o algo. Capítulo 6: La finca. Desenfreno del mayordomo. Ok. En el salón está el mayordomo y el duque. ¿A quién matamos? Al duque. Entonces el. Llega, agarra la pistola y va con el duque y es ¡pum! ¿O no? Ok. Ah, ok, ahí lo mató. Y ahora. ¡Órale! El mayordomo Spicy. Ok, mató a ambos, así de sencillo. No, hombre. A ver, fácil. ¿Prefieren que los lea normal o con voz como rara? Pregunta. Pregunta. ¿Prefieren que lo lea normal o con la voz como chistosa? Va, Fernando, me avisas si sí te funciona. Si no, te canto una canción de lado, pero algo así. No, es broma. Con voz gangosa.
No me sale la voz gangosa. Voz rara, va. Va. Voz rara es ova, ya puede ser como caricatura, cielos, una voz neutra es la que puedes usar para contar dichas narrativas. O el oh, vamos a contar que la historia que el duque casi siente aliviado. ¿China? No me sale en China. No me sale en chino. El duque. No, me sale como japonesa, pero como china no. Y en chance me sale como árabe, pero eso sería más en inglés. We're talking about this accent because I don't know how to talk a normal English accent. Accent. We're gonna play this game. La rica pinga. Gracias por el follow. Okay, we're gonna try and play like this. We're trying to make the duke to feel alleviated. So let's do it. Okay. Okay, first we need a duke. And we just have this. Okay. Ooh, he likes the gun. The duke likes the gun. Then the majordom comes. And then he's gonna kill him. No, he's not gonna kill him. He's scared because his pistol went away. Then he puts it away. Okay, no. I know. This is gonna be like this. Yeah. He took it and he's like, oh yeah, I like the pistol. But and the duke comes and he says like, oh my god, this is amazing. I don't find my gun. And then he comes back the majordom and he says, I'm gonna put back the gun because I don't want to kill the duke. And then the duke comes and he's like, oh my god, I'm so relieved because the pistol came back again. Como rusa, no me sale como rusa, la verdad. Sé que hablan con mucho como R, pero no me sale. No me sale hablar como rusa. No, ok. No me salió también el árabe, pero bueno, ni modo. El detective arresta al asesino. ¿Qué otro acento quieren? A ver, ¿qué otro acento podemos intentar? Lo intento, no es que me salga. Ahorita te mando el raid porque yo ya casi acabo, Ika. A ver, let's try another accent. I don't know what accent to try. I'm trying my best, but I don't know how to do accents. Podremos hacer este como japonés. Yucateco no me sale. Siempre quiero que me salga el yucateco. No me sale. No me sale. Ay. Vamos a intentar a ver dónde está el acento yucateco. Let's see. La. Bienvenido, ¿cómo has estado, muchacho? A ver, vamos a hablar con yucateco. Está muy fácil, usted va caminando así derecho. Va a caminar derecho. No me sale. A mi dedo. 5 cuadras. Luego va a dar cinco vuelta cuadras. A la derecha. 2 cuadras más derecha. Bueno. No me sale. Qué triste. Pasó. Ya está pringando la lluvia. Vamos a mi casa. Ya se alcanzó. No me sale. Vamos a mi casa. No me sale. Ahora voy a tratar de escuchar un. Va, sí, jalo, me lo mandas, va. Ya sé, Abdon, qué milagro tenerte por acá, qué milagro, muchacho. A ver, vamos a intentar. Ella es de Pere de Arturo. Nice to meet you, doña. De esa canché. ¿De los canché de Campestre o de los de Alta Brisa? No, doña. Yo vivo en el sur, en San Antonio Sluch. Un yucateco nos dice, por poco mentiras, ten cuidado. Un yucateco dice, ay, las mentiras, condenado chiquito. Muy bien, me siento yucateco. Yucateco.
sale. A ver. A ver. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Mira, eso sí me interesa, güey. Mira, yucateco, güey. Me topé un niño yucateco. Me topé un... No entenderlos. Y le dije, oye, a ver. ¡Calas! Gracias por esos beats. No manches, muchísimas gracias. Te mando un besote. Muchísimas gracias. A ver, dime cómo, qué acento hacemos para la siguiente historia. Yucateco. Yo iba a... No, a ver, no me sale. A ver, acento yucateco. Cuando te dicen, hablas muy yucateco. A ver, inténtalo. ¿Habla como yucateco? No puedo así con esto. ¡Amá! No, Tori, estuvo a punto de acabar. Iba a acabar el stream. ¡No me sale el acento! Estoy tratando de hacer el acento yucateco, pero no me sale. Hola, gracias. Este juego te va a gustar mucho, Tori. Descárgalo después, te va a gustar. Cuesta 128 pesos. Déjame ver un rato. Gracias, Abdon. Qué gusto tenerte por acá. Si no te extrañamos un buen. Ya me había preguntado qué había pasado contigo. Nathan, gracias por ese follow. Eres ahí. Bienvenuti. Sí, no me sale. El acento yucateco. Va a salir el chamuco. No me sale el acento yucateco. Cabo de los mismos de mascarada en yucateco. Ah, caray, ¿cómo? No, estoy tratando de practicar el acento yucateco para poder hacer esta historia. No me sale, la verdad. Pues vaya, mejor otro, ¿no? Porque este no me va a salir. El acento yucateco. A ver, escojan otro acento porque este no puedo. ¡Evan! ¿Cómo estás? ¡Irashay! Bienvenidos a todos los yakitoris que acaban de llegar. ¿Qué tal estuvo el karaoke con la Tori? ¿Cómo está? Hablando de yucateco. A Jones Van sí le sale. Sí, es cierto. Ay, es que a mí no me sale. Soy una deshonra, perdón. Disculpen a todos los que sí sepan hablar o los yucatecos. ¿Tirango Barrio? ¡No! Es que... ¡Me sale el fresa! Porque toda mi vida estuve en una escuela fresa, pero el barrio... No me sale. Es que lo trato de visualizar, pero va a salir otra cosa totalmente diferente. Saruana y a mí... ¡Ah, sí es cierto! Sí es cierto, a ustedes les sale. ¡Vacaciona! Gracias por su follow. ¡Irashay! Acento regio, tampoco me sale. A ver... Ay, ¿por qué no me salen tantos acentos? Solo me sale el español. Hostias, tío, pero es que el español me sale, pero más o menos bien, ¿vale? He practicado un poco. Descansa, Marcelo. Acento coreano. No. Acento coreano no me sale, pero japonés sí. Como chileno. Argentino tampoco. No, me sale el... anda para allá, bobo. No. Yo hablo como chileno. A ver, ¿cuál me habían dicho? El acento... ¿Qué acento me habían pedido? O sea, vamos a hablar acento fresa. ¿Ya sabes? Ese sí me sale súper bien. Porque, o sea, obvio, estuve toda mi vida... ¡Ay! Toda mi vida en una escuela fresa. Entonces a mí me sale, pero... Abdon, gracias por esos beats. Acento venezolano no me sale. Ah, el acento norteño, no. Así es, entonces. O sea, güey, ubícate. O sea, a mí no me va a salir otro acento más que el español, el inglés árabe, obvio, porque el British no me sale. Me sale, obviamente, también el acento como de inglés. Del español neutro, ¿ubicas? O sea, como el de Barbie. O sea, Obi me queda excelente ese acento. No me detengo. ¿En serio? ¿O 10 bits, en serio? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Acento paisa no. Allá mi fresa. Obi, o sea. O sea, ubícate, Wada. Obviamente soy fresa. ¿Qué hablas?
O sea, digo mucho sea, no manches. Ah, no manches, eso ya es como acento de león. El acento de león es como que cantadito. Pero es como acento de león, este medio fresa, ya sabes. A ver, ya vamos a intentar allá mi fresa, porque no me están saliendo los demás, ¿va? A ver, ubíquense, people. Vamos a intentar hacer el arresto al asesino. O sea, wow, vamos a intentarlo, ¿ok? Primero tenemos que poner el salón, obviamente, ¿no? Porque sin un salón, pues no va a haber un asesino como tal, ¿no? Primero va a haber un crimen y primero va a haber un salón en donde va a estar el crimen. Pero para que haya un asesino, tiene que haber un motivo. O sea, es decir que Obi, el mayordomo, tiene que estar como enojado con el duque, ya sabes, como que ya no lo aguanta. Entonces, ¡ah! Lo va a querer matar, ¿no? Así, exacto. Se ve, gracias por el follow. O sea, obviamente, después de tener un motivo, llega y pues tiene que matar, ¿no? Porque si no, no va a haber un asesino. Sin muerte no hay asesinos, cielos. O sea, es obvio. O sea, luego va a regresar la pistola para que nadie sospeche de él. Y obviamente, pues ya, ¿no? Llega el detective a buscar dónde está el duque. ¿Por qué? Porque él no sabe dónde está todo este rollo. O sea, date cuenta, ubícate, que con las huellas dactilares, un policía, un detective, puede saber quién es. Entonces, obviamente, fue un error del mayordomo haber tomado la pistola con las manos. O sea, Obi que no vi, lo van a atrapar. Y como te digo, atrapado está. O sea, qué show. Está muy obvio. Ya no voy a hablar así. Porque en México existen tres acentos, amigo. O sea, ubícate. Está el fresa y están los que hablan para arriba y los que hablan para abajo. Ay, Dios. Ya. ¿Y la invitación a qué hora? ¡Excuse me! Siento que lo forcé un poco. Vamos a hablar para arriba todo el resto del stream. Siguiente historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Barrio? ¿Qué pasó? No me sale. Vamos a hablar para arriba para que luego la historia nos salga bien, ¿no? Vamos a intentarlo, porque la verdad sí como que me salga este acento. La neta no. ¿Sirve? Va, conste. Si me echan hate, luego va a ser su culpa. Descansa, Fernando. El detective arresta al inocente. Va. O sea, pues vamos a darle, ¿no? A ver, pues vamos a llegar al mayordomo y va a estar todo así a la mar, ¿no? Bien, bien enojado, ¿no? Así le dicen que bien funfurruño, ¿no? Y luego hay que poner la pistola, porque si no, no va a haber un crimen. Obviamente, sin pistola no hay crimen. Pues va a llegar y lo va a matar, ¿no? El crimen se comete con una pistola, ¿no? Vamos a dar. Y pues luego va a llegar la duquesa. Y esa va a ser la que va a ser inculpada. Porque pues la duquesa va a estar toda triste. Y van a pensar que fue ella. Ah, chale, pero no me está saliendo. A ver. ¿Por qué pensarían que es ella, no? O sea, no entiendo por qué. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a intentar que sea esto así, pero no creo que me salga. A ver, que está difícil, la neta, ¿no? Así como que muy difícil y está. Y pues no me está saliendo. No, la ira que no puedo andar pensando mientras que trato de pensar en un acento. O sea, no me sale. A ver. A ver. Primero la duquesa. No está mal. Vamos a ver. No, hombre. Ya sé, mira, es que está tocando la pistola. Entonces, pues vamos a hacer como que el que se enoje va a ser la duquesa. Porque la duquesa va a ser el que va a estar tocando la pistola. Y por eso. No, ya no sé ni qué estoy diciendo. Espérate. Mira, que la duquesa va a ser la que va a ser culpable. No, va a ser la que está muerta. Porque mira que el duque va a ser el que está tocando la pistola, ¿no?
O sea, vamos a intentar que el mayordomo trate de matar a la duquesa. Y ya que la mate, pues que el otro llegue y pues regrese a la pistola. Y ya que regresa la pistola, el duque va a tocarla. ¿Cómo está saliendo? No, ya no está saliendo. Y el detective va a pensar que es el duque, obviamente. Ay, no sé qué estoy haciendo, a ver. ¿Qué? Ah, mira que ya vamos por buen camino, porque ya estamos viendo quién va a ser el culpable. ¿No estás sabiendo qué estoy diciendo? A ver. A ver, mentaliza el acento, porque ya no me está saliendo. Ahora llega el duque y le van a decir, mira que yo ya sé que fuiste tú, pero mira que no fue, porque es inocente. No sé qué, qué pasó ahí. Yucateco. No me sale el acento yucateco. No, no me sale. Hola, Misa, ¿cómo estás? No sé qué acento me salió ahí. Una disculpa de antemano. A ver, estoy divirtiendo muy con esto. A ver, hostias, tío, bro. Ahora quieren que entienda el acento español, ¿vale? No, es que, vale, me pueden echar mucho hate por esto, ¿vale? Pero yo lo intentaré, si es que ustedes lo quieren. ¿Todavía niegas que las...? ¿Me salió natural? ¿En serio? Hola, Kiers, ¿cómo estás? ¿Se me salió natural? ¿Neta? ¡Nah, hombre! ¿Cómo que es? Yo así como que mira que yo no tengo mucho barrio, que digamos. La base de datos del virus ha sido actualizada, literal. A ver, ¿qué otro acento hacemos? El de Nacos, de todo, pero el fresa. Ah, sí, el fresa sí me salió bastante natural. Es que te digo, estar en una escuela fresa toda mi vida, la neta, así como que te relaja. Hace que la lengua te fluya. A ver, este va a ser normal, ¿va? Cuatro muertes, porque una no sabe hablar, ¿verdad? Cuatro muertes. Acantilado, caballero, varón. El caballero va a él. El varón ha tirado al caballero. El caballero ha muerto. Sin embargo, el caballero revive para llegar y vengarse del varón. Pero luego nuevamente el varón revive y se venga del caballero. Para luego morir por el espanto. Oh, vaya, esto ha sido un poco más sencillo que el pasado. Lines, chavales. Yo, Lines, chavales, allá mi corazón en español está que flipa. Oh, Bulbulubo, ¿cómo estás? O sea, todo saca, no me sale. Puedo hablar como japonesa hablando español, pero no sé mucho de las acento de Osaka. ¿Nani? De Osaka. Gracias a todos por esos bits. ¡Nani! El siguiente vamos a hacer como si fuéramos japonesa. Perdona, Misa, si no me sale. Si no me sale como debería de ser. Una disculpa. El señor Miyagi. ¿En serio? ¿No te sale? Por favor, pero tú sí eres japonesa. La reina se casa, va. Primero la reina se casa porque no quiere, es secuestrada por el varón. Pero luego la reina está... Vamos a ver por qué la reina se casa con el hermano, porque está secuestrada, pero no puede salir. Ok. Esto está complicado.
¿por qué no puede salir? Oh, la reina salva al caballero para que luego se case. Esto es complicado porque no entiendo cuál es primero. La reina no quiere casarse y por eso es complicado. El barón la secuestra, pero el caballero la salva para después casarse con ella y ser muy felices por siempre. Perfecto. Creo ahí desne. Creo a Hontoni y Game desne. Tanoshi Game des. Va, siguiente. ¿Otro asiento o normal? Todo se siente en el trono. O vaya, pero vamos a contarlo como una anécdota. Como si fuera una historia muy difícil de contar. ¿Español? No me digas, muchacho, que estoy hablando. Ok, vamos a intentar hacer este cuento un relato bello y muy hermoso. La reina está sentada en el trono. Sin embargo, la reina es traicionada por el barón, siendo el barón el que se sienta en el trono. Ahora, el caballero, al darse cuenta de la traición del barón, decide actuar. Bueno, la reina mata al varón, asustándolo, cobrando su venganza, haciendo así como el caballero que se sienta en el trono. Acento argentino no me sale. Che, boludo. Vale, no me sale. La reina se casa. Hostias, tío, pero el español, vale, el español de España me sale un poquito mejor que el español argentino, ¿vale? El argentino solo realmente me sale una frase. Ya no me está saliendo el español de España, ¿vale? Hostias, tío, pero esto está más complejo de lo que yo había imaginado. España ASMR. A ver. Hostias, tío, pero vamos a darle. Disclaimer, disculpen a todos los españoles. La verdad es que a mí no me sale el acento español, pero vale, hostias, el chat me ha retado y pues yo no puedo decir que no un reto. Hola, Tripan. Vale, hostia, vamos a darle con esta historia. La reina se casa. Vale, entonces hostia, pero ¿quién se va a disfrazar primero? Oh, vale. El varón se ha disfrazado y ha secuestrado a la reina. Para luego, hostias, para ser el que se disfraza y vuelve a salvar a la reina para ganarse su corazón. Hostias, es así de sencillo, como el amor se gana. Cielos, pero yo de haber sabido esto no hubiera luchado tanto por el amor, ¿vale? Con un buen disfraz y vale que te la tienes en tus brazos. O vale, pero dices se casa con el dragón. Hostias, pero entonces es todo lo contrario. El varón es el que la secuestra para, vale, luego se convertirse en un dragón y salvar a la reina. Vale, esto ha sido el plot twist más grande que he tenido en mucho tiempo. Vale. Pero se respeta, ¿vale? La reina salió un poco furra, pero hostias, pero es normal, ya siglo XXI, cielos. ¿Qué va, misa? Qué gusto saludarte. Puertorriqueño tampoco me sale. Se ganó una funa intercontinental. No me digas eso, Wada. Sí me da miedo la funa, la verdad. Todo es con afán, porque me gustan mucho los acentos. No es con acento de burla, es porque me gustan mucho cómo suena. A ver, ¿qué otro acento? O ya sin acentos. El detective arresta al asesino. Oh, vaya, pero vamos a intentar un acento neutro para que nadie se pueda ofender con este acento. No me sale eso. Gracias, Dripan. Oh, vaya, pero vamos a hacer esto como un cuento de Barbie.
Vale, me encantaban las películas de Barbie porque me hacían sentir como una princesa. Ahora, esta historia es... El detective arresta al asesino. Primero, tenemos que hacer esto. Una... Vale, vamos a intentar que el mayordomo no sea el asesino, porque ya hemos tenido mucho de eso. Y tristemente, no es tan padre. Sin embargo, creo que la historia tiene que ser que el asesino mate al duque. Ha visto todo lo que ha sucedido. Oh, vaya, pero ha observado todo y ahora él sabe qué es lo que es verdad. Cielo, esto ha sido una historia bastante sencilla, pero bastante elocuente, ¿no lo creen? No, Wada, yo soy muy pacífica. Acento de maestra de niños, oh vaya, pero el acento de niños no es así de neutro. Sería más como un acento gentil y agradable para los niños. Sería como, a ver Juanito, ¿has visto un libro alguna vez? Ay, no sé qué dije. A ver Juanito, cuéntame con los dedos, ¿cuántas naranjas tenemos enfrente? No es algo elocuente. Despiden al mayordomo, oh no, vamos a hacer esta normal. Primero el salón, ¿no? El mayordomo. Ahí. Se dice, no, quiero otra bebida. El mayordomo se lleva la pistola. Ah, no, ya sé. Estamos aquí observando. Vamos a ver cómo llega. Entonces luego, el mayordomo deja la pistola. Y el duque le dice, ¡yo te vi! ¡Despedido! Ay, 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 te hizo bailar para complacer a tu mamá, no pasa nada. Tengo como 18 lunares en la cara. Vamos a hacer uno con mi voz formal, ¿va? No sé si a ustedes les pase, pero yo cuando hablo con alguien que no conozco o marco por teléfono, siempre hablo mucho más agudo. Bueno, sí, muchas gracias. Ah, sí, claro, sí, soy yo. ¿Saben? Como que hablo mucho más agudo, pero no es a propósito, como que lo hago para que sea más formal. La muerte del mayordomo. ¡La muerte del mayordomo! Ahorita hacemos una como acento de narrador. Ah, acento de narrador, ¿verdad? Acento de la muerte del... No sé. De la era cretácica. Debes de grabar para hablar. Yo creo que este es el último, ¿eh? Porque ya me tengo que ir a dormir. Gracias, Abdon. No, ojalá hubiera estudiado eso ya aquí. ¿Más formal? Podemos observar la muerte del mayordomo. De este lado, pondremos primero al duque enojado con el mayordomo. O más bien... El mayordomo. Observamos cómo el duque va a ver que tiene la pistola, siendo testigo de que el mayordomo mató a su esposa, para luego regresar la pistola y ser una persona inocente. Sin embargo, el duque vuelve a tomar la pistola para dirigirse y asesinar al asesino de su esposa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios santo! ¿Por qué hacen eso? ¡No juegues! O sea, gracias, Abdon, pero... ¡Ay, mis oídos!
da toda la razón, literal. Último, último. A ver, vamos a hacer otro. ¿Qué hacen en tu último? No sé cómo narran los de golf. Yo nunca he visto el golf, entonces no sabría decir, no sabría. Ahora sí que te fallo. Oigan, by the way, para los que juegan Pokémon, creo que sea buena idea que haga puros un equipo de puros Eevee Evolutions. Exacto, está bien, así que... último acento, chicos, o normal, lo podemos hacer normal. O podemos hacerlo como francés, para que se vea algo muy elegante, muy propio y muy hermoso. Acento cantando en karaoke. ¿Cómo es eso? ¿Quieren que lo cante más bien? Que no sé. ¿Diseño mis uñas? Claro. Ahorita se los enseño al final del stream porque está muy chiquita la cámara ahorita. Vamos a hacerlo como una narración de videojuegos. La duquesa hace que arresten al mayordomo. Veamos si es real o no. Así, hagamos que esto sea real. A ver. Oh, vaya, pero vamos a hacer primero que el mayordomo se encuentre enojado. O vamos a hacer que la duquesa tome el arma. Oh, cielos, más bien, vamos a ver qué queremos hacer. Oh, vaya, pero vamos a hacer que la duquesa arreste al mayordomo y por ende queremos hacer que piense que es culpable. Oh, cielos, veamos si pasa algo aquí. Vaya, pero está muy complicado porque no sabemos cómo hacer para que la duquesa arreste al... haga que arresten al mayordomo. Oh, cielos, creo que ya sé cómo le vamos a hacer. Cielos, vamos a hacer que la duquesa sea testigo de cómo el mayordomo sostiene la pistola para que luego ella pueda decir, vaya, él es el culpable. Ahora, una vez más, diremos que el mayordomo es el culpable, diciéndole al detective que él tiene la pistola. Vamos a dejar esto. Vaya, que deje la pistola para que él después llegue y le diga, oh cielos, yo te vi. Oh, vaya, pero ¿por qué no estoy logrando que arresten al mayordomo si la duquesa le ha dicho al detective que ha sido él? Oh, vaya, esto es más complicado de lo que pensé. Oh, cielos, lo ha matado. ¿Qué rayos está sucediendo? No entiendo qué está pasando. No sé cómo resolver. Ah, ya estoy hablando diferente. No entiendo cómo vamos a resolver dicho enigma, porque está muy, muy complejo. Ah, a ver. Vaya, vamos a hacer que la duquesa hable con el detective para que luego, cuando llegue el detective con él, lo arreste. Como anime, el gato muchacho, el galáctico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, vaya, pero no entiendo cómo voy a hacer para que lo arrestren. Arrestren. Cielos, veamos en el siguiente episodio cómo le vamos a hacer para que arresten al mayordomo. A ver.
pero creo que tenemos que hacer que el mayordomo deje la pistola, porque si no, cielo santo, será muy complejo. Muy complejo saber cómo será que este mayordomo será atrapado por la duquesa. Oh, cielo, no entiendo cuál es la diferencia de tener todo esto. Está mucho más complejo de lo que pensé que sería. ¡Cielos! No entiendo cómo lo he logrado, pero ni siquiera he terminado. Hoy estuvimos a punto de hacer que la duquesa haya arrestado al duque. Sin embargo, el duque no tiene que estar en la casa, por lo cual no debe salir en la historia. Yo habría pensado, debido a que yo pensé que iba a ser mucho más sencillo esto que lo pasado. Sin embargo, tenemos que hacer que la duquesa observe el crimen de agarrar la pistola sin que se den cuenta. ¿Pero por qué no quiere el detective agarrar la pistola? ¡Cielos! Ya sé cómo resolver semejante asunto. Oh, vaya, estoy totalmente equivocada. No entiendo. Ya podría ser que la duquesa hable con el detective siendo un fantasma. Sin embargo, dudo que el detective le haga caso a un fantasma, cielos. Vaya, este sí está retando mi mente. A ver. Vaya, estos primeros sí tienen que ser, ya que la duquesa tiene que observar al mayordomo para luego acusarlo y decirle: oh, vaya, lo hemos logrado. ¡Oh, cielos! No tenía ni idea de que así iba a ser el resultado. Sin embargo, lo logramos, es decir, un golpe de suerte. Y sí, tal y como le ha dicho hasta Gary, debe haber un crimen para que haya un arresto. ¡Perfecto! ¡Nice! Este es como completo, ¿no? Ay, quiero seguir jugando, pero no, Yami, ya. ¿Cómo lo hice? Terminó de que la duquesa le dijo al detective que él había agarrado una pistola. Luego el mayordomo mató a la duquesa, entonces el detective ya sabía que quien había matado a la duquesa era el mayordomo. Ay, Dios. Ya, último, ¿no? Vamos de 31 a 51. Nice. Va, está bien. Eso sería todo por hoy, yo creo. Porque si no, no vamos a dormir nada. Y mañana empiezo temprano. Oye, sí me está gustando un buen. Está muy bueno. Misa, ¿estás en stream o no? Pregunta. A ver. Ay, muchas gracias, Evan, por mandarme el clip. ¿Es el reto, eh? ¿Qué reto, Abdon? Ah, ¿el de cruzar las manos?
Pues es que aquí está complicado cruzar las manos, ¿no? Ah, ya. Ah, Ika, tú estás en stream, ¿no? Oh, no me digas que ya acabaste. Sí, el al revés. Va, si me recuerdan para el próximo, jalo. Ika, no puede ser que ya terminaste, hombre. Literal, no estuviste ni una hora. No, muchacho, ¿cómo está eso? No, no, estoy molesta contigo. No, Macayos, literal, no duraste nada. La decepción, hermano, la decepción, ¿eh? No, pero pues si ahí hubieras entrado, hubieras aprovechado a hacer algo más, jugar, no sé. Ika, prende. Tienes que prender, muchacho. A ver si es cierto, a ver si es cierto, conéctate. Te estoy retando. Oh, tiene miedo. Entonces, ¿a quién le mandamos el raid, gente? Necesitamos gente, necesitamos opciones diferentes a las de siempre, porque ya siempre se los mandamos a las mismas personitas. No sé a quién mandarle. No te preocupes, Guadaguada. Felicidades a tu mamá, aunque no me ubique seguramente, pero felicidades. 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 ¿Saben? Me volví adicta otra vez a Pokémon. O sea, sí, solo yo prendo a esta hora, pero no es excusa para no prender, porque Ika ya no ha prendido, ¿eh? A ver, denme opciones. ¿A quién quieren que le mandemos el raid? Opciones, gente, opciones. Opciones, disculpa, sí. ¿Pokémon Go? Sí, yo tengo Nemesis. A Nemesis ya le hemos mandado mucho últimamente, por eso de chance voy a descansar un ratito. Ya voy a volver a prender, te lo prometo. Ah, ¿en serio? ¿Ahorita? Entonces te espero a que prendas, ¿no? Para que te mande el raid. ¿O qué pan? Community de Greninja, ¿ah, caray? Tengo que ver si a ver si evolucionaron Pikachu. Oh, ¿están Just Sleeping, Fer? Yo chisme, chisme. ¿Nos buscamos a alguien nuevo? Ah, ¿en serio? ¿Vas a volver a aprender? ¿En serio sí? ¡Oh! Órale, o sea, vas a aprender ahorita, vas, vas, vas. Te espero entonces, muchacho. Sin problema. Sin miedo al éxito. Tú. Nice. ¿Qué te puedo decir? Es un don, eso del convencimiento. ¿Ustedes juegan Pokémon Go o soy la única rara que sigue jugando?
Gracias por el follow, Dari Dion. ¿Qué hago, gente? Me encontré un Bulbasaur y está súper bien porque es nivel 3 y todo perfecto y lo puedo evolucionar. Pero una parte de mí no lo quiere evolucionar porque no me gustan mucho las evoluciones de Bulbasaur. ¿Lo evoluciono o no? Yo solo cuando estoy en la universidad porque tengo internet y camino. Entonces, pues... ¡Piam, piam, piam, piam! Yo lo jugué mucho rato y luego lo dejé y ahorita ya regresé. Pero lleva 31 horas en stream. No me cayó. Va, bien, Ica. Bien, bien, bien. Orgullosa de este hombre. Qué orgullo. Va, entonces vamos a irnos con Ica. Bueno, pues necesito su feedback de qué tal opina de mi mejora en la cámara y todo. ¿Me quedo el coto? Sí, me quedo un rato porque tengo que arreglar mi cuarto. No, espérate, mañana entro a las 7. No, mañana tengo que... No, espérate, si no, gente. Edgar, gracias por el follow. Irashai. Bienvenido, benvenuti. No manches, yo no me acordaba que mañana empiezo a las 7 de la mañana. Me quedo un ratito con Ica, pero iba a arreglar mi cuarto, pero eso lo arreglo mañana, porque ya, muy tarde. Entonces, ¿sí evolucionamos a Bulbasaur o no, gente? No estoy pudiendo poner el maldito slash, ¿por qué? ¿Hacemos Discord? Es que... ¡Ah! ¡Mucha presión! A ver, tienen 2 minutos para votar en lo que ya hago el raid. Me metí presión desde el raid. Es que mañana me tengo que despertar a las 6 de la mañana para llegar allá a las 7 y ya me dio algo. Ya me dio sueño, ahora sí. Si no, va a morir, me van a volver a regañar por no dormir. Estoy hackeando, guada. Estoy hackeando tu computadora, ¿eh? Ah, opa. Pero mañana, si quieres, sí, casi podemos hacer stream y no sé si, bueno, si puedas, me puedes. Si se puede, ¿verdad? No vaya a ser que me vayas a decir, no, ya no. Es que me estoy autoescuchando en el stream de Ica. Ah, gente, voten. Necesitamos 5. Vamos a ver. Este es el Bulbasaur que estoy viendo si evolucionar o no. Es 949. Va a estar potente. Pero no me encantan las evoluciones de Bulbasaur. Y tengo otro, o sea, sí tengo otro, ¿no? Que está como 700, pero no es 3 estrellas. Pues tengo esa duda de si hacerlo o no hacer. Y acá, ¿juegas Pokémon Go o ya no? Vamos un día, vamos a capturar Pokémones algún día, porfa. Ocupo gente, amigos que me acompañen a capturar Pokémones.
Yo como un Charizard también, ¿eh? No, ganó mitad y mitad, no manches, gente, no. Checar la calculadora de evolución si es que quieres una suerte para PvP, que era PvP. Va, conste, Abdón, conste. Va, Wada, pásamelo para ver qué juego va. ¿Un volado? No, ya no quiero nada, ahí sí. Pues vamos a ir con este Ika. ¿Va? Quien llegue y le eche un piropo a Ika, le debo un sing para el próximo stream, ¿va? Entre más... Y el mejor piropo, el más naco, le decide qué cosplay me pongo para el próximo stream, ¿va? ¿Alfa? ¿Cómo con toque de alfalfa? ¿Eso no se comía? Más bien. And confusion. Como que estas modernidades de esta gente que ahora resulta que tocan la comida y no se la comen. Pues, cada quien, ¿no? Bueno, entonces, gente, recuerdo. Si le ponen ahorita... Bueno, va a caer el raid a Ikatze. Pónganle el piropo. Y los voy a tomar el screenshot. Van a tener media hora para ponerle el piropo. Los piropos que pongan en el próximo stream les debo el raid y el mejor piropo que gane o el más naco, yo les digo antes de que acabe los 30 minutos, escogen el cosplay o escogen el outfit para el próximo. Ni si quieren un V-Sync o algo así. ¿Va que va? Pero bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, chicos. Me retiro. Hoy es Minasai. Buenas noches. Así que, ¡kai! ¡Bye! Nos vemos mañanita. Si es que Ika quiere, los veremos con Mika. Y si no quiere Ika, pues ni modo. Ya nos abandonará nuevamente.